carnaval, carnaval, seguimos aquí en Cosas de Aquí, en Vía Extremadura. Seguimos con nuestro carnaval, lo que más nos gusta, y esta vez tenemos aquí con nosotros a Jorge de La Marara. ¿Qué tal, Jorge? Hola, ¿qué? Buenas tardes. Bien. Y tenemos también de Favole, tenemos aquí a Nuria y a Ángeles. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Bien, estupendamente. Muy bien, sí. Bueno, pues queremos que nos contéis un poquito cómo van esos nervios ya, a poquito que queda ya del concurso. ¿Cómo van las cosillas ya? Yo creo que están más nerviosas porque actuamos un día antes. Nosotros actuamos el sábado y bueno, sí, nerviosos, pero sobre todo porque lo que llevas salga bien. Que lo que tú has preparado con tanto cariño salga bien. Si tenemos la suerte que guste, pues mejor todavía. Perfecto, ¿no? La cosa es que guste sobre todo a la gente y para adelante, ¿no? ¿Y vosotras qué tal vuestro debut, se puede decir, ¿no? Muy nerviosas, pero muy ilusionadas. Mucho, mucho. La verdad es que además, sí. El primer día actuáis vosotras ya. El viernes. Además, muy bien. Uh-huh. Muy bien, viene bien. Yo, sí. Yo es que quería que fuera el viernes. Las terceras, un buen puesto, ¿verdad? Buen puesto y bien. Hombre, los nervios de siempre. Además, no somos novatas en esto, llevamos ya 22 años, entonces no. Lo único que cambiamos es el nombre, ¿no? Pero que en sí la agrupación es la misma agrupación de hace 22 años. Hombre, algunos llevan más, otros menos. Pero sí, siempre el mismo nervio que tiene pues, los días antes de subir al palacio. Porque bueno, eso, a pesar de que ya es mucho tiempo en el carnaval, ¿no? Este año es como una experiencia nueva porque hace algo totalmente diferente, digamos, nuevo, ¿no? Un poco. ¿Qué nos podéis sorprender este año con este cambio que se ha realizado? A ver. Es que bueno, en realidad no es, o sea, el conjunto es el mismo, excepto porque el 90% de la comparsa ha formado Favole. Sí. Entonces, que nuevo en realidad. Están los mismos músicos. Los mismos, exacto. Uh-huh. Y de las componentes estamos la mayoría, o sea que quizás lo mejor que hemos sacado es que estamos más unidos y más compactados en voces y claro, afinando y de todo. Queda más concreto ese grupo, ¿no? No hay tanta variedad, a lo mejor más lo que estabais buscando, lo que más deseáis vosotros en ese aspecto, ¿no? Sí. Se puede decir. Bueno. Y bueno, ¿y el nombre entonces de dónde viene, Favole? Al tipo, dedicado al tipo. Dedicado al tipo que vaya a llevar este año. ¿Y va a ser un nombre, digamos, para siempre? ¿O? No lo sabemos todavía. Sí, bueno, tenemos nuestras dudas, pero quizás la mayoría de la comparsa piensa que sí, que quizás sea para siempre. Que no va a ser un año que vaya con el tipo, sino que vaya a ser siempre Favole y como Favole. Como en este caso, por ejemplo, La Marara, ¿no? Ya después, ya 31 años que lleva, claro. Ya con el mismo nombre. Sí, nosotros ahora como para cambiar el nombre. ¿Y qué nos contáis? Estos 31 años, ¿qué tal la evolución que ha habido en vuestro grupo? ¿Cómo veis con la gente? A ver, evolución ha habido mucha. O sea, nosotros seguimos, desde que empezamos, seguimos el 90% más o menos del grupo y luego la uniones que se han ido, o sea, los componentes que se han ido uniendo a La Marara, los más nuevos yo creo que soy yo y llevamos 25 años ya, o sea que nosotros estamos prácticamente el mismo grupo desde siempre. Este año tenemos algunas bajas por circunstancias, por problemas laborales de unos y otros, pero lo que es el grupo seguimos siendo prácticamente lo mismo. ¿Vosotros cuántos componentes sois entonces? 16 componentes, bueno, buen grupito. ¿Y hay un número cantidad máximo este año? No, para subir al escenario de chiquitos comparsa. Yo creo que las bases no lo tenemos. Este año no, o sea que bueno, por ese aspecto no hay problema, ¿no? No hay problema. ¿Y cómo veis este año el concurso? Porque bueno, en chirigotas quizás hay menos tensión porque hay menos chirigotas apuntadas, pero en comparsa que este año hay muchas. Comparsa está saturadísimo, pero bueno, muy bien, enriquece el concurso de Mérida y ya está, yo lo veo bien. Bien. Yo muy bien del todo no lo veo, sinceramente. Cuéntanos. Yo, a nivel personal, lo que yo pienso. Quizá. A mí me gustaría, por ejemplo, que de ¿cuántas venimos? ¿Cuántas comparsas hay? 18, ¿no? Pues de 18 pasan 4, ¿no? No me gustaría, a mí, a nivel personal, que pasasen 4 de fuera. Claro. Yo tengo mi planteamiento. Sí, yo pienso un mínimo de 2 de fuera y 2 de Mérida. Que mínimo que pasa alguna de Mérida. Claro. Una o dos, que mínimo que dos. 2 y 2. Yo lo haría así, lo veo lo más justo, porque cuando se habló de aquel tema, que fuimos todos los que lo votamos, sí, pero no había tanta gente, ¿cuántas comparsas venían de fuera? 2, 3, sí, si acaso. No, venían 8, que son las que vienen. Ahora 8. Yo creo que no venía ninguna, en aquel momento, o dos, sí. Bueno, cuando lo hablamos vendría alguna, pero ahora que vienen 8, yo pondría que pasasen 2 de fuera y 2 de Mérida. Claro, pero si se votó eso en principio era porque no se esperaba tan influencia de gente, claro. ¿No? Pero ahora ya no puedes cambiarlo, quizás las bases a última hora, ¿no? Por ver la gente que se ha apuntado, bueno, habrá que adaptarse a lo que hay. A ver, es lo que nos queda. Es lo que es. Claro, yo pienso eso, o sea, las bases están ahí. Si el articulado de las bases
dice que son cuatro comparsas las que pasan, cuatro chirigotas, y no especifica que sean de fuera o de dentro. A ver, claro. Entonces, te tienes que adaptar. Te tienes que adaptar. Yo es lo que yo opino. Se podría haber, no sé, instaurado un premio para mérito o algo, pero a mí es que es una cosa que yo, lo único que me gusta del concurso ya es cuando acaba. O sea, cuando pasa todo. Exactamente. Entonces no. El hecho en sí de haber. Estoy de acuerdo con Jorge. Sí, ¿no? Cada vez me gusta menos. Sobre todo, quizás el concurso gustarle a la gente, ¿no? Que al final es lo que la gente se queda, ¿no? Porque sí, bueno, tienes el premio, pero muchas veces, ay, pues a mí me ha gustado más tal y el premio se ha llevado otro, ¿no? Sí, pero bueno, sí, es un sitio que te luces, la verdad. Es un sitio para hacer congreso, que vas con la ilusión, te luces y. Sí, eso sí. Y eso sí, ¿no? Claro, porque ya, más que nada por la muestra del trabajo que lleváis durante tanto tiempo. Claro. ¿No? Porque ¿cuándo soléis empezar vosotros con el tema de empezar ya el repertorio, el tema, todo esto? Nosotros a preparar el tipo, por lo menos lo que. A desarrollar la idea del tipo empezamos después de la feria. Lo que ocurre es que, como nosotros estamos prácticamente todo el año juntos, pues lo mismo sale una tontería en febrero, en estos mismos carnavales sale algo ya para el año que viene. Y empezáis a darle vueltas. Y empezamos a darle vueltas, se le empieza a dar vueltas, pero juntarnos para definir lo que son ensayos, lo que son letras y repertorio a partir de la feria de septiembre, una vez que acaba la feria, porque claro, ya la Navidad es un parón ahí también, sobre todo nosotros que tenemos, igual que ellos que tienen niños, pues hay que descansar un poco más dedicados a los niños, ¿no? Entonces, nosotros más o menos eso, a partir de septiembre, octubre. ¿Vosotras este año, porque cuándo ha surgido el cambio esto? Digamos, la creación de Fabuelas, ¿cuándo ha surgido? Marzo, creo que fue. Finales de marzo, así. Así. Y esto es como un matrimonio o un negocio que los dos socios ya no comparten las mismas ideas. ¿No? Hay ya dos posiciones o gente más posicionada por un lado o por otro y al final. Entonces, pues para no salir mal y para no haber disputas ni nada, pues es preferible quizás dejarlo, quedar las cosas bien, sin ningún tipo de acritud ni nada. Más que las que decidimos irnos fuimos nosotras y nosotras nos fuimos dejando todo, o sea que para evitar nombre, problemas todo, de ningún tipo. O sea que, claro. Pero bueno, nos fuimos, ya te digo, el 90% de la comparsa. Decidimos irnos por eso. Pero bueno, que no hay ningún tipo de acritud, ningún problema. Sí, bueno, porque eso, mucha también saldrá la tensión, digamos, en el ambiente, sobre todo por la gente, ¿no? Eso se está hablando por ahí, de que sí, pero de por que nosotras no. Yo creo que es realmente más lo que puede crear la gente, ¿no? Que lo que hay, porque muchas veces pasa eso, ¿no? La verdad es que nosotros estamos muy tranquilas, muy relajadas, vamos al ensayo al mismo sitio. O sea, es que nosotros en realidad nosotros no hemos cambiado. Seguimos igual, como si no hubiese cambiado es que nada. Lo único que se ha cambiado ha sido el nombre, en realidad. Claro. Nosotros no tenemos. Por eso cuando has dicho antes lo de nuevo, es que en realidad nuevo es el nombre. No, sí. El nuevo, claro. Sí, no, te entiendo la pregunta porque tampoco sabía los componentes, ¿no? Que podían. Pero que en realidad nosotros no hemos cambiado ni donde ensayamos, ni con la gente con la que ensayamos, pero sí que hemos cambiado pues en otros aspectos, hemos enriquecido mucho la comparsa, una unión. Hay más compenetración entre todas. Una amistad, porque entre nosotras es que ya hay amistad personal, ¿no? Que dice Jorge, que te vas viendo durante todo el año, es otra cosa, entonces vas relajada, vas tranquila, ilusionada. Claro. Es que llega un momento ya de que las comparsas es como la segunda familia, ¿no? Claro. Muchas veces son segunda. Son familia, no sé yo. O casi primera, ¿no? Yo creo que casi primera. Sobre todo ya en estos últimos meses, ¿no? Últimos meses pasáis más tiempo ensayando que en casa. Y sobre todo eso, que nosotras no nos dedicamos, nos dedicamos a nosotras, a mirar por nosotras y lo que el resto, que les vaya muy bien, que no le deseamos nada malo a nadie, pero que nosotros hemos cerrado una puerta y de ahí para atrás no queremos. Mirar. Algo nuevo, ¿no? Y ya sí, está. Sí, totalmente. O sea, no queremos. Un cambio y bueno. Vamos, que no queremos ni historia. Un cambio ni... que ya era necesario, ya está. Y es que eso. No es que pase nada para hacer esto, sino que es que vino solo. Claro. Lo decidimos y punto. Fue una decisión espontánea y tiramos para adelante. No fue premeditado para nada y. Simplemente se dijo, bueno, pues eso, pues lo que el ejemplo que te he puesto del matrimonio, ¿no? Claro, ha surgido y ya está. Y, bueno. Y ya está. Y entonces el repertorio, ¿desde cuándo más o menos habéis empezado? Porque el cambio se fue en marzo, pero en agosto. ¿En agosto empezamos a hacerlo. Yo creo que soy entonces la primera que habéis empezado, ¿eh? Porque normalmente Es como dice Jorge, después de la feria es cuando empieza mucha gente ya con el tema. Entonces... Nosotros por lo menos es eso, a partir de septiembre, octubre. Claro. Ya te digo, aunque se cueza todo se vaya un hablando. Poco, que ya prácticamente pues se sabe... O se intuye el tipo del año que viene, pero madre mía, de aquí falta un año todavía, o sea.
O sea, entonces en agosto había... agosto con menos frecuencia, sí. Luego ya con más, pero sí, sí, reuniéndonos y eso desde agosto hablando de tipo y ya con la presentación, ¿eh? Sí, vale. Porque el autor nuestro que es muy... Sí, sí, es muy ingenioso. Es genial. Lucio, un saludo desde aquí. Hombre. También nos hace letra a Osuna, pero él la verdad es que... le encanta el carnaval y luego escribiendo letras, la verdad es que... Ya lo escucharéis. Ya lo escucharéis. Es muy ingenioso, es muy bohemio, como todos los autores. Yo le digo muchas veces que soy innato, muy innato todo esto, porque yo me pongo ahora con un papel a escribir, digamos que no... O sea, sería totalmente... Pero es que, no sé, de sentarnos a tomar algo y se pone con el papel... Y le sale, ¿no? Y le sale bonito, claro. Pero le sale... Además te lo explica así de una manera, pues el popurrí lo voy a hacer así, de esta manera, tal, vamos a ir contando esto, lo otro... Y luego es que queda, o sea, te lo hace clavado... Sí. A ver, vamos, estamos encantadísimas con él. ¿Y tú ahora también has escrito, también escribes entonces? Yo escribo algo, pero poco. Aquí el que parte la pana en letra es el Luis Zamorano y Andrés, mi hermano. Y luego pues Curro y yo colaboramos un poquito, en fin, y cada uno aporta su idea, pero nosotros a la hora de componer es distinto, no, ya te digo, sobre todo la base la lleva Zamora y Andrés, pero nos solemos juntar unos cuantos y bueno, pues el que no dice una tontería dice otra, y a lo mejor el en una chirigota que es distinto a una comparsa, que no tienes que decir tanta poesía ni tanta, que lo que tienes que buscar más es el doble o el triple sentido y la gracia, pues a lo mejor a una persona que normalmente no escribe se le ocurre la gracia que tú luego la desarrollas con letras y rimas. O sea, ¿qué es más importante, el desarrollarlo con letras y rimas o la gracia en sí? Quizá la, entonces una unión de nosotros un poco es todo. Entre todas y entre ese grupito, ¿no? Y entonces el año pasado terceros, ¿no? Tercer puesto. El año pasado sí, tercero. Con Augusto, ¿no? Estoy Augusto. ¿Este año qué tal? ¿Cómo veis el tema? Este año el tema lo vemos bien porque vamos sobrados de dinero. O sea, que nos da igual. Pasarnos algo. Nos da igual todo. ¿Quién nos puede adelantar de este año? Pues somos Paco el del Taco. No sé, nuestro nombre real es Paco Jones. Las perras por delante. ¿Paco Jones? Somos sobrinos de Tadeo John y de Elton John. Entonces, pues... De ese estilo, ¿no? También, digamos que la verdad también se ha destacado mucho el tema del popurrí, ¿no? Que siempre es como muy diferente a los demás porque meten mucha crítica en ese aspecto. Sigue la misma línea ahí. Nosotros intentamos seguir en la misma línea. Somos, quizás, pues, no sé, somos bastante localistas. Entonces, pues, nos gusta tocar muchos temas de Mérida. Tocamos también, lógicamente, algo a nivel nacional o autonómico, pero sobre todo nos centramos en lo que es la vida cotidiana de Mérida, del político de turno de Mérida, de las cosas que pasan en Mérida. No sé, es nuestro estilo, no es ni mejor ni peor. Además, me encanta. Y eso, además, a mí me gusta mucho la Marara porque son muy de Mérida. Además, yo creo que nosotros nos conocemos, éramos muy pequeños. Yo era una niña cuando, bueno, y él tampoco era tampoco un mayor, ¿sabes? Y me ha encantado siempre, porque yo sí me gustan los popurrí críticos, y sobre todo de Mérida, y por eso me gusta tanto la Marara, porque hablan siempre, y además te ríes, porque te hablan de un personaje mítico de Mérida, y le hacen la típica rima, y dice, hostia, pero es que es verdad, es que te ríes, porque dices, bueno. La verdad es que sí. Lo intentamos. Por se intenta. Pero es eso, mucha gente dice que destaca el tema del popurrí, que joder, qué bueno es que soy así, no sé qué. No, tampoco, aquí hay grupos, cualquier grupo aquí ahora mismo hace... Pero hay gente que del popurrí quizás lo destaca más con el tipo que lleva y no tanto con respecto a Mérida, que es lo que está comentando. Sí, porque la comparsa quizás a lo mejor lo enfocamos más al tipo, ¿no? Incluso algunos chirigotas también, sí, ¿no? Sí, hay muchas chirigotas. Claro, que son chirigotas que lo hacen, pero que dicen que tampoco les sale tanto como lo hacéis vosotros en ese estilo, ¿no? Que, joder, que bien lo hacéis así con respecto a Mérida, pero ellos pues no les... Claro, pero no, yo a lo mejor no soy capaz de hacerlo tan bien interpretando el tipo, o sea... No, Jorge, no sé, te metes en el tipo, bueno, pero vamos, no, me refiero pero vamos, que no al 100%, total. Que simplemente nos hemos decantado un poco más por ese espíritu localista, pero que no es ni que sea mejor ni peor, sino simplemente distinto. Claro. ¿Y vosotras en este año en Popurrí, qué tal, cómo lo lleváis también? Habéis acabado ya todo, supongo, sí, ya más que remarcado todo, ¿no? Hace ya dos semanas que tenemos todo ya. Vosotras sí sois más sobre el tipo, entonces, ¿no? Sí, más. Sí, la verdad que sí. ¿Alguna cosilla que nos podáis adelantar sobre el tema? Del tipo que llevamos... Sí. A ver, sí, ¿no? Sí, claro, sin problema. Bueno, pues vamos de Noctámbula.
Somos damas de la noche. Sí. La idea ha sido de Pilar, sí, más bien, y va dedicado o va sobre Favole, una autora, ¿no?, que escribe como unos cuentos de fábula. Se llama Victoria Francés. Sí. Entonces, y vamos sobre eso. Somos una, digamos, espectros, como damas de la noche. Bueno, las que se despiertan por la noche. Sí, o sea, nosotros el día no lo vivimos, entonces contamos, Mérida ha visto, Mérida. Todo contado desde el punto de vista desde la noche. Claro. Y de efemérida, sí, es verdad. Sí, estamos como un poco idas de la cabeza. Sí, está un poco ganas de verlo ya. Así, más o menos. Y entonces, y vais en tercer puesto el viernes, después de dos compasas que son nuevas en este año. O sea, que quizás más ahí tenéis referencia como los primeros veteranos que vais a estar ahí. Sí. ¿Os surge cierta presión en ese aspecto? ¿O no? Quiero decir, de compasa que ya os conoce para empezar el... ¿Presión en qué sentido? ¿Porque somos las terceras en la...? No, tercera porque sí, quizás las primeras comparsas que ya os conocen, ¿no? O sea, la gente os conoce en cuanto al... A ver, como referencia del año pasado, a ver este año, ¿qué es lo que se espera de vosotras? Sí, lo dices por el morbillo que pueda haber. No, yo creo que la gente va a ver lo que veía antes mejor. Yo lo veo así. O sea, de esa manera se puede destacar. O sea, se ve afinación de voces, bastante. Es que, claro. Y bueno, y hemos intentado este año más que nunca meternos en el tipo, que es donde pecábamos un poquito, bueno. Y vosotros, entonces, el sábado... Nosotros no vamos de la dama de la noche. Nosotros quedo alucinado. Nosotros algo distinto. Diferente, ¿no? Nosotros también actuamos los terceros también el sábado. ¿Y qué tal el sábado, mejor que el viernes o cuál día preferís vosotros? Yo me da igual, o sea, el sábado está bien, es un buen día. Teníamos aquí a otros compañeros que antes decían que cualquiera menos el primer puesto del viernes. Hombre, el primer puesto es el que quizás echa para atrás, bueno, ¿no? El año, yo creo que más bien por el sonido, ¿verdad? Quizá, sí, quizás, pero bueno, pero y darle un apoyo a las originales que empiezan este año. Sí, las pobres, porque además les ha tocado este las año primeras. Y las primeras, así que mucho ánimo. Antes, cuando no había semifinales, todo el mundo pedía que le tocara el último. Porque claro, siempre te quedas con él. Pero claro, era un concurso que acababa... a una de la mañana y ya habíamos cantado todo el mundo. Que lo digan en la final a vosotros. No, pero me refiero cuando no haya final, ¿te acuerdas que madre mía, se acababa a la una del concurso y ya no estaba? Eran 8 grupos, los que había, pum, se cantaba. Eso era en el cine Navia. Qué buenos recuerdos. Y ahora, pues, con lo de semifinales, pues bueno, yo, como siempre, ni el primero ni el último, en el medio está bien. Está bien, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces ahora vamos a dejaros con un vídeo del año pasado de La Marara, que nos cuente un poquito ese agusto que tuvieron el año pasado. Entonces lo vamos a ver y enseguida volvemos con ellos, ¿vale? Pues muchas gracias. Veranean casi gratis, tutti. Veranean casi gratis, y
Y aquí casi todo el mundo entra gratis. ¡Tuti, tuti! Menos mi cuñada Paqui. Y las agrupaciones cantan gratis. Y los premios por tu tati. Que tú no tienes problema. Y si los premios los bajas, tú tranquilo, Serrano. Si total, no lo pagas. Alcalde, a ver si me puedes enchufar. Y consejero al niño colocar. Concejal, si mi mujer puede entrar. Mira, anda, que eso está fatal. Siempre hay algún cuñado al que enchufar. Siempre hay algún sobrino al que colocar. Al final, da igual partido que entre a gobernar. El enchufismo siempre brillará. Si acaso se acaba el mundo, he tomado la decisión que esta noche voy a la maza por si los mayas tienen razón. Siendo yo César no me falta nunca una mujer. Y ahora yo con una chica tengo una fe. Una chica fina, mi concubina, es una diosa. Su nombre es Proserpina. Y los vecinos de Mérida le llaman charca. Navidad es Navidad, todas las calles se alumbran. Se alumbran a la mitad. El jueves quedé con Nerón a ir a la Sureña. Una rubia fresquita que tan requete buena. Lo va a traer escuchando, dijo yo te acompaño. Calla por todos dioses, trae mujer que ha pensado. La mano arriba, haciendo cola. Oiga camarera, tráeme otro cubo. La mano arriba, y a media lengua. Saco la cartera, tráeme otro cubo. Oy, 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 oy. Oiga morena, me trae otro cubo. Oy, 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 oy. Me voy pa' casa, llevo ya X cubos. Hay luz arriba, pero pata despierta. Y ella me dice, toma otro cubo. Toma la basura y la vas a tirar. Y después vete ya a tomar por cubo. Van a elegir entre el valiente o el serrano. Lo tengo muy claro, ay Molina, me quedo contigo. Tú sí que vales, tú sí que vales. En los carteles de carnavales han puesto anteriores. Parece un cómico, ¿eh? ¿Qué ha hecho mi Raquel? Pa' Semana Santa será estupendo, ha dicho el diseñador. ¿Quién he pensado poner? Mortadelo y Filemón. Por la calle abajo y la cumplió para atrás. Calle de Cumano. Por la calle iba, calle Santa Eulalia. Pa' que no gente tamu. No había ni carpa, no había ni corrillo, no había un ser humano. ¿Qué me has hecho hacer? ¿Dónde me has puesto? La feria Loriano. Cleopatra, Cleopatra, venga, vámonos pa' casa. Molina ya la plebe, que hay menos feria que en el Ifeme. Sentado en la esquina de Gutiérrez. El alcalde se estruja el cerebro, el reguerre. Quiere hacer un parking como el de la Cibeles. Y aún no tiene definir.
mano. El karma, el karma, el karma, dale con rabia y saca la cabeza por el bar de mi Flavia. Un subterráneo para los coches, del casino a la China. El alcalde no va a hacer un parking, va a hacer la mierda. Aquí tienes tu casa, vente de Badajoz, Monago, que son dos plantas, que si no me voy yo. Quieras aunque no quieras, esta es la capital. El que salga se va, que la parienta me acaba de llamar. Toca descansar, porque el imperio tengo que estrenar. Hemos estado a gusto aquí, pero todo llega a su fin. Para disfrutar, vente conmigo que a gusto vas a estar. Bueno, pues ahí hemos tenido ese cachito de vídeo de la Marara, que muy gracioso por lo que sabéis. Son buenos, esos. Son buenos. ¿Te suena a ti de algo, no? Me suena, que son me suena. Y qué calor alguno, con la bata, ¿eh? Qué calor. Con la bata hacía un calor y con la peluca. La peluca, esa, ¿no? La peluca era, son, está forrado, son tubos de como de goma espuma forrada, sí, de tela blanca. También tenía trabajo. Y, madre mía, el calor era... Era agobiante un poquito, agobiante. Con los focos, los nervios, bueno. Y entonces, ¿vosotros qué destacaríais de vuestra agrupación y por qué? A ver, nosotros, no sé, sobre todo lo que te decía antes, el hecho de estar los mismos siempre y ser muy de Mérida, quizás, ya te digo, demasiado, ya, intentamos buscar siempre algún personaje que sea muy de Mérida, ¿no? En algunas ocasiones, ahora, este año precisamente, no mucho, pero bueno, pero ya te digo, pues cuando nos hemos vestido de alcahuete, de forofo del club, de Octavio Augusto, siempre que sea algún personaje muy relacionado con muy mi local, vida, ¿no? Muy local, sí. Ajá. Sí, a mí personalmente el que más me gustó de lo que han llevado, de los tipos, el de Alcahuete, yo es que me moría de risa allí en las Lomas. En las Lomas, ¿no? Bueno, no sé, se dio la circunstancia además que el concurso fue en otro sitio, que era Las Lomas, que era un sitio más cercano. El Palacio de Congreso quizás un poco muy frío a la hora de... Estás actuando y está el público más lejos. Directo y no, al público, ¿no? No, y luego eso, que luego aquí era como más, es lo que tú dices, como más, como la gente. Claro. Era como una verbena. Sí, o sea, era como sí, como sí, si tuvieras, sí, no sé, no sé, una boda y te hubieras subido allá a cantar en el baile. Entonces, claro, sí, tenías a la gente de frente, ¿no? Lo ves de reírse y claro, te quedas tú también más... Claro, la sensación del público es mejor ahí, ¿no? Sí. Pero luego, cuanto a espectáculo, quizás sí que queda mejor en el Palacio de Congreso, cuanto sí, al público, bueno, ¿no? Porque no sí, lo mismo ver en ese sí, escenario que veras allí que tampoco... Pasa que no se ve nada, o yo por lo menos allí no veo nada. Yo como miro al fondo, yo no veo nada, claro. Yo noto negro, no miro a nadie. No se ve nada. Claro, claro, no eso se es como ve... cualquier teatro, que con los focos no ves nunca al público, ¿no? Claro. Ahí hay que sentirlo más o menos entre vosotros, pero para el público sí que quizás es mejor ahí porque se os ve mejor a vosotros, más arriba. Entonces, sí, ese cambio quizás ha sido bueno.
Y lo que transmite, porque en Las Lomas, por ejemplo, te transmitían, porque es lo que está diciendo Ángeles, ¿no? Te veían más, sí, se reían, sí, al menos de un hasta de nuestros cumplés se reían, que nosotros somos comparsas, ya ves tú, se reían. Yo qué sé, como que te motiva más, ¿no? Claro. Y el Palacio de Congreso, aparte que está todo oscuro, la gente luego va, pues lo típico, lo lógico y lo normal, que van a aplaudir pues a su agrupación, ¿no? Entonces, como dices, jolín, te quedas como muy fría, ¿no? Sí. Entonces tienes que saber, desde que subes allá arriba, que la gente te va a aplaudir, tu familia y poco más. Entonces, claro, eso también te hace de estar un poco más... Más en tensión, ¿no? Quizás ese momento. Más insegura, ¿no? Termina no sé si con un trozo de repertorio y se oye una moto. ¿Qué pasa al fondo? Y tú dices que solo estoy. ¿Habrá gustado? ¿No habrá gustado? ¿Estarán callados porque lo que quieren es oír la letra? O... Claro, claro, no sabemos. Pero por qué. Sí, sí, la verdad es que hay veces o que... O no se ha entendido, ¿no? Porque muchas veces también es que no se entienden, ¿no? Porque todavía el tema de los micros es una cosa que siempre, al fin y al cabo, está ahí. Es distinto actuar en la calle. En la calle siempre te... Que, aparte también que ya no hay los nervios del concurso, que quieras o no el concurso te transmite nervios. En la calle tienes el público más cercano y por lo menos para una chirigota creo que se transmite mejor la idea que tú quieres dar. Claro, que quieres llevar. Que no en un palacio y con micros y tal. Es diferente, la sensación es muy diferente. Y este año también los que van a tener los chungos van a ser los que actúen el domingo por la mañana, porque ya decís que un día normal se siente poco público, vamos, aunque esté lleno, pues el domingo por la mañana, que sabemos que puede ser que cueste a la gente que vaya por la hora que es, si se acuestan tarde del sábado. Es lo que hablamos, que irá la familia. Nosotros actuamos un domingo por la mañana, no recuerdo si fue el año de Mago también. O el año de Jesucristo. Bueno, pero nosotros actuamos por la mañana. No, en el Palacio de Congreso. Ah, el Palacio de Congreso, sí. Y lo que hicimos fue terminar de actuar y nos ha comido todos juntos a Vía de la Plata. O sea, a ver, claro. No, eso perfecto. También. Eso está bien, ¿no? Sí. Eso bien. Luego eso sí, pones 3 o 4 kilos en carnavales. Se pone a dieta antes. A base de bocadillo y cerveza. Así que todo así va a un sitio, bocadillo, cerveza. Sí, no, esto tiene que empezar el tema de convivencia, no que estoy por aquí y por allá. Pero más que nada me refería al tema del público cuanto a la gente que actúe, ¿no? Que se va a sentir un poco fría, que podía haber sido de otra manera el tema de horario. ¿Cómo hubiese hecho vosotros ese cambio? ¿Os parece bien? Yo lo veo bien, ¿eh? Así jueves, bien, domingo por la mañana, domingo por la tarde, porque aquí hay tan la fiebre de comparsas y chirigotas que hay, que yo estoy convencido que se van a llenar los 4 días. Sí, seguro. Sí, yo por ejemplo soy de las que compra las 4 entradas de todas las semifinales, hasta de la mía, vamos, claro. Quiero decirte que... Yo me la compro, yo salgo de actuar y voy con mi entrada para sentarme a ver. Es que me gusta, claro. O sea, yo es que voy a verlas todas. Y bueno, entonces, cuanto al tema del dinero de los premios y tal, ¿cómo lo veis? El tema de los premios, porque parece ser que también se ha currado el año pasado, ¿no? Y ahora... Yo no tengo ni... Eso... Me parece que se había dicho que se... No sé, que se cobraba pronto o se ha cobrado este año algún. Es que no sé. No sabéis muy bien. Nosotras no sabemos. Nosotras ahora no tenemos. Ahora duro. Mismo. ahora mismo estamos de pluma. Y con respecto al cambio que se hizo también de por ejemplo, antes siempre se daba, digamos, un premio económico a todas las comparsas que participaban, sí, ¿no? Y ahora ya eso se quitó y ahora solamente es para las que pasan a la final, o no sé si todas las que pasan o no. O creo que son los 3 primeros premios, pero no recuerdo. Creo que el cuarto, Yo creo que el cuarto ya no recibía nada. No lo sé. Lo que sí en esta época, que nos está tocando vivir, cualquier aportación que se le dé a cualquier agrupación, Muy bien. Va a venir de maravilla porque... Por eso, hombre, no ese recorte que se ha hecho ahí quizá, porque, vale, habrá gente que no pase, pero, joder, el gasto que se tiene siempre, hombre, de mucho dinero, gasto, siempre. Pues vosotros, ahora mismo un sobre lujo, todo, sí, bueno. A vosotros os voy a contar, ¿no? Sí, porque vosotros, o sea, nosotros sí que tenemos gasto y lo que dice Ángeles, para que nosotros es un lujo, vamos. Pero vosotros, por ejemplo, yo es que... Vamos. O sea, que nosotros mínimo por cada... Una somos 200 euros, mínimo. Una chirigota es un... Y las que tiene, los que tenemos niños, más. O sea, claro, porque los vestimos también, claro, a los niños, los quizá maridos van por su cuenta. Más económica. Bueno. Por lo menos nosotros, ¿no? Será de la forma que nos vestimos y tal, pero ya te digo, que cualquier inyección económica que venga, en plan de ayuda... Aunque sea para un día de convivencia, que más. Exactamente, viene bien. De hecho, también se ha hablado de que va a haber muchos concursos luego después de este, sí, en bares y tal, sí, no sé si la de popurrí, cuplé y tal, sí, ahí también... Joder, una aportación, sí, que eso te motiva, sí, la verdad que se está involucrando el comercio. Ya sí, nosotros nos han llamado hoy del Castellano, de un karaoke que han abierto la calle John Lennon. Estamos negociando ahí con otro país nuevo. También nos han llamado. Pues la verdad es que nos han llamado varios. ¿Han llamado en plan para contratar y tal? ¿O porque se van a realizar concursos y para que participen? Para los concursos, para contratarlos también. Nos han llamado varios, yo te digo, del Castellano, de este de la calle John Lennon. También, y
de otro más... Este es que lo van a abrir nuevo, ¿no? Quiero, vamos, no sí, sé, que de sí. momento no sabemos, sí, pero bueno... ¿Lo van a abrir para el viernes de carnaval? Pero todo que venga no bien, sé. Vosotros también sí, participaréis en sí, nosotros imagino que sí, que participamos en... donde nos llamen, donde nos inviten y tal. De todas formas, yo particularmente no me gusta mucho desplazarme de lo que es el centro de Mérida, porque... Claro. Considero que los carnavales están en el centro. En el otro programa se hablaba de eso, de que se podría entrar incluso en los bares del foro, pues que viniesen como al centro y poner como casetas y organizar como una especie de fiesta en el centro, donde todos los carnavales tuviesen un punto de encuentro, igual que se están poniendo las casetas que tiene ahora de reunión, no todo el mundo que las ha ido pidiendo, sí, pues claro. Crear como un punto de encuentro que no al final uno se tenga que desperdiciar. Es que allá, eso, exactamente. Sí. Yo es que luego veo que está todo como muy como diversificado, ¿no? Sí. Sí. Pues porque si te vas al caramelo, de caramelo no sé qué, pues lo más normal es que se haga todo centralizado en la Plaza España, o digamos, de Arco Trajano, Plaza España, todo donde están ahora, bueno, pues los pas de moda que habitualmente ahora cuando sale un sábado, pues vas a tomar una copa, pues y estaríamos todos más así, ¿no? O sea que yo también entiendo que los bares pues, claro, necesitan hacer su negocio e intentan... De todas formas somos muchos grupos, o sea que... Sí, hoy nos movemos, porque nos vamos de un sitio para otro, pero así... Sí, sí, la verdad es que sí. Quizás al estar tan separados en ese aspecto también, mucha gente de Mérida pues tampoco se termina de animar. Ya sabemos que la gente no se anima, ¿no? Que siempre estamos intentando animar a la gente que se viste y tal, pero se hablaba, por ejemplo... La carpa siempre está muy vacía, las cosas como son. Están vacías. Por ejemplo. Y se hablaba de que si hubiese el punto de encuentro de los concursos estos, se realizan por el centro y demás, pues somos 20, entre 20 chilotas y comparsa, 20 componentes cada uno, son casi 400 personas disfrazadas. Claro. ¿No? Por ahí más los pasacalles, más, o sea, todos juntos en el centro. Pasa que es eso, aquí en Mérida, disculpa que te interrumpa, somos más de ver, o sea, no somos participativos para nada. Pero ver y también yo, por ejemplo, es participar, ¿eh? O sea, que si tú... Aunque no estés vestido, pero estás viendo, estás participando. Claro, yo, por ejemplo, una de las cosas que veo muy positivas en el carnaval es lo que organizan los cazurros, el cantacalle, que a mí me encanta. Mm. Porque la gente va por la calle Santuralia y es verdad que sí que, que hay movimiento, se ve que la gente se para. Se que para escuchar. Todas esas personas que se paran a ver, fueran con un gorrito o con cualquier tontería, una peluca, ¿sabes? Ya como que, pero la gente no... Como no estemos en comparsa o grupos así aislados, que a lo mejor de amigos que les guste vestirse, pero que no... Parece que no se termina de arrancar, ¿no? No, al final la gente se acaba yendo a otro sitio. Por eso el tema de engrandecer, por eso yo soy partidaria de que en el concurso cada agrupación que venga nueva es mejor, porque lo hace como más grande y como que se va conociendo más, porque en Mérida ya es lo que tú dices, de la gente vestirse, como o sea, en la época de Antonio Vélez, que iba vestido hasta el gato. Madre mía, Mérida se ha decantado por el concurso de comparsa. Y ya está. Entonces parece bien que venga tanta gente de fuera y se participa. A mí sí, personalmente sí. ¿Creéis que lo enriquece entonces más que quizá haya problemas? Entonces, es que ya que no hay una, o sea, ya que no hay participación de la gente en el tema de vestirse, bueno, si hay un concurso grande, hombre, que es que haya 28 agrupaciones en un concurso. Mucho, a ver, ¿no? Sí. Y luego lo que yo pienso también que hay un punto fuerte aquí es el concurso de Drag Queen. El lunes la carpa no se coge. O sea, eso es espectacular. Yo creo que se lo podían explotar un poquito más. Y en vez de hacerlo ahí, en la carpa, de hacerlo en el Palacio de Congresos, quedaría como más espectacular, no sé cómo decirte. Es pero que ya, me recuerda... Ya se quita el... Porque, por ejemplo, la sí, de tener que moverte. Se traslada al jueves, que para mí creo que es un acierto, para que el viernes de carnaval en sí ya haya gente, y tú ya el viernes sales de carnaval a las 8 de la tarde a la Plaza España y ya hay gente. No como antes, que... Antes, cuando estaba el fin de Navia, aún, ya te digo, está en pleno centro, la comparsa que terminaba de cantar se venía, pero allí en el Palacio es como más retirado, y si tú encima eso lo hacías el viernes y acabas a las 3 de la mañana, hasta las 3 de la mañana, no hay nada aquí, cuando quieras llegar al centro son... Incluso ya gente allí diría, bueno, yo me voy ya y no me voy ni siquiera a la plaza del centro. No, claro, directamente a casa, sí. O sea que sí, quizás eso sí es un acierto, la final el jueves, para el viernes hace la entrega de premios, ¿no? Es el viernes, ¿no? Y ahí ya, pues sí, el pregón también para que también se realiza el viernes. Sí. O sea, que son muchos actos lo que he seguido para intentar que la gente también empiece a disfrutar de el viernes ya en la calle. Sí. Y bueno, con lo de Drag Queen el lunes, pues yo pienso también, por lo menos, que en el centro sería mejor por eso, porque sigue reuniendo a la gente. O sea, es verdad que es más espectacular en un sitio así como un teatro, que como el Palacio Congreso, pero en cuanto a influencia de gente, que esté por la calle y demás, sí que puede llamar. Hombre, la verdad es que está lleno, el lunes nosotras siempre vamos a verlo porque nos gusta ver, la verdad que muy bien, y por lo que se ve, no lo sé, pero vienen también gente de fuera, o sea, que vienen drag queen de fuera,
No sé, por lo que se ve hay bastante... O sea, que sigue aumentándose el nivel de participantes. El año pasado yo creo que hubo más, hubo, ¿verdad? Creo que sí. Nosotras es que no llegamos a tiempo a verlo entero, pero vimos tres o cuatro y la verdad es que nos muy gusta. Bien currado, sí, sí, la verdad es que se lo curran bastante, sí, sí. Y querías comentar también sobre el tema de la gente de fuera del concurso de chirigotas y comparsas, porque de chirigotas hay menos, de comparsas son más las que vienen de fuera, ¿no? Ahí os surge cierta presión de decir, hostia, gente que viene de fuera, cuidado que no sabemos qué nos pueden aportar, porque por ejemplo en el caso de Chirigota, ya muchas entre todas conocéis, sabéis más o menos por dónde puede tirar cada una, incluso con las copas de aquí de Mérida, pero con las que vienen de fuera... Viene ahí, gente muy profesional, ¿no? Claro, puede... Te da un poquito de reparo, pero ahí estamos. Claro, porque las, por ejemplo los que vienen de Andalucía, la mayoría, digo yo, no lo sé, porque no los conozco, pero me imagino que como todo andaluz, no todo, no hay que tampoco generalizar, pero seguramente sean músicos el que toque la guitarra, tengan voces a lo mejor de conservatorio alguno, de, quiero decir, que como estén preparados. El año pasado, ¿no? Porque la Gramola, por ejemplo, el año pasado fue llevaba un popurrí impresionante. O sea, mi primer premio merecidísimo. Sí, 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 sí. O sea, ¿sabes? Como muy currado. Sí. Pero bueno, las de Mérida tampoco. Hay comparsas de Mérida. Sí. Cada una tenemos nuestro. Sí, claro, ya está. De todas maneras, yo pienso que cada una tenemos nuestro estilo. Yo también lo pienso. ¿Sabes? Así. O sea, que tú escuchas. A cualquier comparsa aquí en Mérida tiene y ya su estilo sabe cada que, una, ¿no? Por sí, eso decía que ya sí, entre nosotros quizás sí que es más fácil saber por dónde pueden ir los tiros y eso, pero que a lo mejor sorprende quizás gente de fuera por el tema de que no sabe, no los conocéis, ¿no? Bueno, pues entonces, con respecto ya a todo esto que estábamos hablando y demás, ¿qué es lo que añadiríais al carnaval o mejoraríais o quitaríais? ¿Qué es lo que aportaríais? ¿Qué os gustaría para que esto fuese más arriba todavía? Hombre, que la gente participa, lo que hemos hablado antes, ¿no? De que se vistiera más gente, que participara más en el carnaval. Que nos ayudase más el ayuntamiento. Que aportase un poquito más de dinero. Sí. Que quitar a lo mejor los accesis, se llamaban, ¿no? Accesis, los 150 sí, euros, accesio, que es lo que hablábamos antes, tipo subvención, pues oye, venía bien, porque 150 euros, pues... Una ayudita, ¿no? Y bueno, yo por lo demás, la verdad es que... Bien. Bien, ¿no? O sea, más o menos, ¿qué nota le pondrías entonces al carnaval ahora, hoy en día? Hombre, este año, en plan agrupaciones, sí, notable, alto, sobresaliente, vamos. Pero sí, estamos hablando del carnaval, no solamente del concurso de Chile. No, comparsa, ya habla del carnaval. Vamos a poner, entonces, yo pondría 6-7. Sí. Me voy a bajar. ¿Tú qué opinas, Jorge? Yo sobre todo reclamaría más aportación de todos los colectivos. Sí. Tanto ayuntamiento como sí, empresas privadas, como negocios públicos, hostelería, participación ciudadana, porque nosotros poco más podemos hacer ya. Nosotros ya, es que no se nos ocurre qué más hacer para intentar que la fiesta, o sea, salga hacia arriba, ¿no? Es como la Semana Santa, por mucho que se involucre los pasos y las cofradías, si no hay público en las calles... ¿Qué? Poca cosa se puede hacer más. Exactamente. Bueno, pues entonces con estas palabras vamos a dejar ya el programa de hoy y dándole muchas gracias, por supuesto, a Ángeles y a Nuria por haber venido y a Jorge, muchas gracias por haber compartido con nosotros este momentito. Y os dejamos para el próximo programa, así que estaremos atentos y volveremos con nuestro carnaval. Muchas gracias.